Una contingencia en el proceso de formalización individual significa una situación presentada al momento del empadronamiento que hace que el poblador no pueda acceder al título de propiedad. Por ejemplo, una ausencia, ¿no? Se programa una visita y el poblador no se encuentra presente. Esa ausencia es una contingencia. O igualmente, habiendo estado presente, entrega documentos, pero falta alguno y es observado por los abogados calificadores. Entonces, esto también se viene a convertir en una contingencia para que finalmente se entregue el título de propiedad. Bien, usted puede entrar a la página de Cofopri y a través de la página de Cofopri, que es muy amigable, usted puede ver la situación de su predio, ¿no? Bien, le pone su código de predio y le van a guiar paso a paso para que usted pueda ver en qué situación está su predio. O sea, y a esto le llamamos una contingencia, ¿no? Esa es una de las formas. La otra es cuando Cofopri también, a través de sus campañas, le va a notificar y ahí le va a consignar que le falta un requisito para ser titulado o que tiene que estar presente el día que lo vamos a visitar, y con eso ya subsanaríamos la observación o la contingencia, ¿no? Bien, las contingencias más frecuentes son la ausencia y la falta de documentos o información aclaratoria, ¿no? Que se puedan presentar. La ausencia mayormente porque el día que Cofopri ha señalado para la visita, el poblador por diversas razones o por situaciones de fuerza mayor no se encuentra presente. Entonces no podemos llevar a cabo el empadronamiento y esa ficha o ese lote va a quedar observado. Y la otra es que a pesar de que el poblador entregó documentos que le acreditan su identificación y su posesión, en alguno de ellos no ha sido suficiente para cubrir los requisitos que exige la normatividad para poder acceder al título de propiedad. Por ejemplo, en las observaciones más comunes que se ve es, por ejemplo, cuando no se aclara ciertos documentos probatorios que se presentan, como por decir la dirección municipal, que no coincide con la manzana y lote. Eso hay que aclararlo, que los documentos efectivamente corresponden al lote que se ha empadronado, ¿no? Igualmente, en el caso de los DNI, ¿no? Sí, hay que verificar bien que coincidan los números, que coincidan las personas que se están empadronando. Otras situaciones que también se pueden presentar es que efectivamente el poblador no pudo acreditar en su momento con documentos la antigüedad de la posesión, que es un año a la fecha de empadronamiento. Estos predios también van a quedar en contingencia hasta que se pueda levantar una declaración jurada de vecinos. Si es que no lo hubo en ese momento, pues se vendrá otra vez y podremos subsanar ese tema, ¿no? Como cualquier otro tipo a veces de situación que es para aclarar respecto del área, respecto si puede haber una posible subdivisión o una acumulación, o el lote no se le está dando el uso correspondiente como vivienda, y otras situaciones más que se podrían presentar dentro de los documentos presentados, ¿no? Cofopri tiene una prerrogativa que las contingencias le levanta de oficio. O sea, en realidad nosotros programamos una nueva visita para apersonarnos a su domicilio y levantar la contingencia correspondiente de ausencia o falta de documento. Ahora, no obstante esa situación, también el poblador podría presentar por mesa de partes un documento que le faltara, muy simple, que de repente con eso sí ya podemos también solucionar y levantar la contingencia, ¿no? Este plan va a durar desde el mes de febrero hasta diciembre, ¿no? Donde brigadas de Cofopri van a personarse a su domicilio para levantar estas observaciones. El mecanismo es siempre que Cofopri se apersona, en este caso a su domicilio, previamente le van a llegar una notificación, un aviso, para que nos espere en su domicilio y nosotros podamos ir con nuestros empadronadores y usted pueda entregarle los documentos que falta o simplemente empadronarse para poder ser beneficiario del título de propiedad. Es una campaña a nivel nacional donde se van a visitar aproximadamente 150.000 predios que están en una situación de contingencias.
Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.